Deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. TVC Noticias del Mediodía. Como el golpe más fuerte al ELN en lo corrido de este gobierno, catalogó el ministro de Defensa la muerte de Ángel Padilla Romero, alias Fabián, después de la Operación Samuel. Cambios en la cúpula de la Policía Nacional. En antinarcóticos, inspección y seguridad ciudadana serán los movimientos. Ya se los explicamos. El 2 de agosto. Jornada de marchas en el país, más de 40.000 uniformados listos en todo el territorio nacional. En tranquilidad transcurren en ciudades como Cali, Bogotá, Barranquilla y Manizales. Tenemos reporte en vivo. Con cilindros bomba fue atacada la base militar Campo 2 en Tibú, norte de Santander. Fueron lanzados desde un carro en movimiento. Detalles en minutos. En el mundo, Reino Unido atraviesa una aguda escasez de combustible, no por falta de gasolina, sino por la disminución de personas que la transportan a causa de la normativa de su gobierno. Más detalles en minutos. Expectativa por la gran jornada de fútbol en la Champions League. PSG contra Manchester City, Porto frente a Liverpool y Milán versus Atlético de Madrid serán los clásicos de la fecha. Detalles en la sección deportiva. Ya nos vemos. La Semana Arbo hace parte de la reactivación del sector artístico. En la sección de Cultura les contamos quiénes participan y las fechas de este evento. Esto al final de la emisión. RTVC Noticias del Mediodía, conectados 24/7, ¿qué tal? Bienvenidos. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la muerte de alias Fabián ha sido el golpe más fuerte al ELN en lo corrido de este gobierno. Ángel Padilla Romero, alias Fabián, la cabeza más importante del ELN que quedaba en Colombia, había quedado herido después de la Operación Samuel, desarrollada hace algunos días por la Fuerza Pública. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, los soldados le prestaron ayuda humanitaria al principal cabecilla del Frente de Guerra Occidental del ELN que fue hallado en las selvas del litoral pacífico. Lo capturamos vivo a las 4 de la tarde de ayer en las selvas chocuanas. Se le dieron los primeros auxilios y fue trasladado a un hospital de Cali. El presidente Iván Duque se refirió al prontuario de alias Fabián. Se trata de un narcoterrorista que tenía además antecedentes de reclutamiento de menores, que tenía antecedentes de asesinato de líderes sociales y, por supuesto, de narcotráfico. Así que celebro esa acción contundente de la fuerza pública. Este es un delincuente de más de 35 años en el narcotráfico con el ELN, porque el Frente de Guerra Occidental, como se denominan ellos... Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 1.000.000.000 de pesos por la captura de alias La Abuela, quien según inteligencia es ahora la nueva cabecilla del ELN en esta zona del país. Con cilindros bomba fue atacada la base militar Campo 2 en Tibú, norte de Santander. Según las autoridades, sería una retaliación del ELN por últimos operativos en la zona. Los dos cilindros bomba fueron lanzados desde un carro en movimiento. El ataque no dejó personas lesionadas, sin embargo, la explosión generó un incendio en un establecimiento comercial. Hasta el momento, solo se reportan pérdidas materiales. Gracias a la reacción de nuestra fuerza pública y de todas maneras a que no funcionó el operativo que ellos tenían desde esa volqueta donde pretendían lanzar los tatucos, ella explotó y no tuvo afectaciones durante la instalación militar. De hecho, en el mismo sitio donde estaba ubicado y no les funcionó ese artefacto explosivo, se encontraron nuevos artefactos por parte de nuestro Ejército Nacional. Y hay cambios en la cúpula de la Policía Nacional. El director de la institución, el general Jorge Luis Vargas, explicó que se trata de 4 cambios en antinarcóticos, la inspección y seguridad ciudadana. De esta manera sale de la línea de mando el general Jorge Ramírez.
En las últimas horas, la dirección de la Policía Nacional confirmó el relevo de 4 direcciones de la institución para mejorar los índices de seguridad en Colombia. A la Dirección de Seguridad Ciudadana llega el general Hernán Alejandro Bustamante, quien hasta hoy se desempeñó como director antinarcóticos. Nuestro propósito fundamental es contener y reducir el homicidio y al máximo darle respuesta a los colombianos en la lucha contra los delitos que los afectan. La dirección de antinarcóticos la asume el general Ricardo Alarcón, quien lleva 32 años en la policía. Aquí está el general Alarcón, quien recibe la dirección de antinarcóticos. El general Hernández, quien estaba en Cartagena, ha sido designado como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. El general Carlos Ernesto Rodríguez, quien se venía desempeñando como director de Seguridad Ciudadana, pasa a la Inspección General de la Policía y sale de la línea de mando el general Jorge Ramírez, quien era el inspector general. Y una nueva jornada de marcha se registra hoy en diferentes ciudades del país. Tenemos reporte en vivo con nuestros periodistas. En Bogotá, Juan Sebastián Amaya, desde el centro de la ciudad. En Medellín, Daniel Cañas. Y en Bucaramanga, Pablo Fuerman. Iniciamos en Bogotá, Juan Sebastián. ¿Cuál es el panorama a esta hora? Adelante. Carolina, televidentes, 12:05 minutos de la tarde. Los saluda hasta ahora desde el centro de la ciudad, carrera décima con avenida Jiménez, en donde a esta hora avanza la movilización que inició desde el Parque Nacional, y por esto en estos momentos se ha generado pues de manera pacífica. Hay presentaciones artísticas, presentaciones culturales, y no está en funcionamiento el servicio de Transmilenio por la carrera décima en las estaciones de Museo Nacional, San Diego, Las Nieves y San Victorino, al igual que por la avenida Jiménez en el eje ambiental y también en Museo del Oro y en Aguas. Esta movilización, esta marcha llegará hasta la Plaza de Bolívar. Allí habrá otras presentaciones y discursos de los sindicatos, organizaciones sociales, por lo que las autoridades recomiendan no movilizarse, no transitar por el centro de la ciudad. Sin embargo, recomiendan algunas vías alternas, como por ejemplo hacia el oriente por la avenida Circunvalar y hacia el occidente por la avenida Caracas, la carrera 24 o más abajo por la carrera 30. La marcha, como decimos, llegará hasta la Plaza de Bolívar y allá habrá otras presentaciones. Por el momento lo importante es que se han generado de manera pacífica. Esta es la información que tenemos desde el centro de la ciudad. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo de la jornada de movilizaciones. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias. Conectados 24/7. En vivo, Juan Sebastián Amaya, desde el centro de la capital del país. Ustedes están viendo lo que ocurre a esta hora en la capital. Y estudiantes, trabajadores y artistas se unieron a la jornada de movilizaciones también en Medellín. Daniel Cañas está en este punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo avanza la marcha y cómo está a esta hora la situación de orden público en la capital antioqueña? Lo escuchamos. José Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Son las 12:07 del mediodía y nosotros los saludamos desde la avenida Ferrocarril a la altura de la Plaza Minorista. En este momento pues la marcha avanza de manera pacífica hacia el centro de la ciudad de Medellín, en uno de los segundos puntos de concentración convocados en esta jornada de protestas, en el Parque de las Luces. Hay información importante para que la gente tenga en cuenta, y es que la línea 1 de buses está operando entre la Universidad de Medellín y la Estación Industriales, y también desde la Universidad hasta la Estación Hospital. En esta marcha están convocadas las centrales obreras y los maestros. El Comité de Paro también dijo que durante el resto del año seguirán programadas diversas manifestaciones sociales para reactivar entonces todas estas protestas que se venían llevando a cabo durante todo el año. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de esta situación aquí en la capital antioqueña. Sigan ustedes con más. Daniel Cañas, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Conectados 24/7. Gracias, Daniel, por esta información desde Medellín. Y en Bucaramanga hay 3 puntos de concentración. Seguimos con nuestro recorrido y con Pablo Fuerman. Buenas tardes. ¿Qué vías están afectadas en la capital de Santander? Hola, cordial saludo. Pues le cuento que me encuentro frente al Parque García Rovira y este es el panorama a esta hora, a las 12:09 en la capital de Santander. Cerca de 500 personas de sindicatos, de trabajadores y docentes de Santander y del área metropolitana se unen al paro nacional de manera pacífica. En el municipio de Piedecuesta se reporta una manifestación de al menos 100 personas y otra en el municipio de San Gil.
Hacia las 2 de la tarde los estudiantes también se unirán a esta movilización nacional. Por supuesto, la policía custodiará estas marchas así como lo está haciendo en este momento. Pues le cuento que hacia las 10:30 de la mañana inició desde esta marcha, inició desde la Puerta del Sol y luego por toda la carrera 27 hasta la calle 36 y finalmente llegar frente a la gobernación de Santander. Pues es toda la información desde el momento en la capital de Santander. Pablo Fuerman para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y a esta jornada de manifestaciones también se unieron otras ciudades como Barranquilla y Cali, donde se desplegó en las calles pues un pie de fuerza de más de 500 uniformados para garantizar una marcha pacífica. Recorrido con los periodistas de la Radio Nacional. En Cali, en completa normalidad y sin contratiempos, avanza la marcha convocada para las 9 de la mañana, que partió desde el centro de la ciudad, específicamente de la plazoleta de San Francisco, y culminará en el Hospital Departamental, esto en la calle Quinta, en donde habrá una nueva concentración. Hasta ahora son 2.000 uniformados de la policía los que han estado brindando acompañamiento como parte del dispositivo de seguridad y para garantizar el derecho a la protesta. Solamente se ha registrado un intento de bloqueo en el sector del Puente de los Mil Días por algunos encapuchados que rápidamente fueron apartados del lugar, y también se hace especial vigilancia a puntos críticos del pasado paro nacional como el sector de Puerto Relleno. Desde el norte de Barranquilla, exactamente en el Parque Estercita Forero, docentes y miembros de las centrales obreras de Barranquilla se reúnen para sumarse al paro nacional. Desde aquí partirán hasta las instalaciones de la empresa Aire, donde realizarán un plantón por las fallas en el servicio de energía. Personal de derechos humanos se encuentra aquí también para garantizar el derecho a la protesta. En Manizales, cerca de las 10 de la mañana, los manifestantes se dieron cita sobre la carrera 22 y desde allí se desplazan hacia la Media Torta de Chipre, donde culminarán con actos culturales y teatrales. También en Pereira, los manifestantes harán un plantón al frente de la Alcaldía Municipal y allí también se unirán al colectivo de mujeres que defienden la ley del aborto. Y en Cúcuta se llevaron a cabo de manera pacífica las jornadas de protestas y movilizaciones por parte de los sindicatos y diferentes grupos sociales de la región de frontera, quienes piden al gobierno nacional y al Congreso acelerar el trámite y revisión de los proyectos que fueron presentados por el Comité de Paro. Solicitan ser escuchados y aseguran que de lo contrario continuarán en las calles marchando. Para acompañar las movilizaciones en 23 departamentos del país, la policía dispuso de 40.000 policías, entre ellos uniformados del SBAT, y de vigilancia para evitar daños a los bienes públicos y privados. Bajo la consigna de estar atentos en la seguridad de los ciudadanos, la policía organizó un dispositivo de seguridad y revisión permanente a la jornada de marchas y movilizaciones en 23 departamentos del país. Son 40.000 policías que están a lo largo y ancho del país de manera directa garantizando ese derecho de los colombianos. Todos los escuadrones móviles antidisturbios del país también están desplegados. El oficial explicó que dentro de los 8 computadores incautados a alias Fabián se evidenció que el ELN le entregó 70 millones de pesos a las primeras líneas del sur de Colombia. El ELN le entregó dineros a personas en Cali y en el suroccidente del país para realizar actividades en contra de los colombianos y tipificadas en el Código Penal colombiano. Advirtió que todo aquel que vaya en contra de los bienes públicos y privados serán judicializados. Dentro de los procesos priorizados son 197 capturas, especialmente de lo que se denominan las líneas. Un gran porcentaje de ellos están con medidas intramurales. Desde el puesto de mando unificado de Bogotá, se verificará en tiempo real lo que suceda durante las jornadas de movilizaciones. Fue designada por el presidente Iván Duque como nueva ministra de las Telecomunicaciones y de las Informaciones y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama. A la nueva funcionaria, José Fernando, le queda como reto retomar los proyectos de conectividad en colegios rurales que se vieron truncados por el escándalo de contratación con centros poblados.
Carmen Ligia Valderrama es abogada y especialista en Derecho de los Negocios. Además, es magíster en Derecho Empresarial. Valderrama, quien asumirá como nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se ha desempeñado en el sector público como superintendente de transporte, jefe de la oficina jurídica, secretaria general, asesora de superintendente, superintendente encargada para la propiedad industrial, superintendente delegada para la protección del consumidor y superintendente de industria y comercio encargada. Ha sido representante en Colombia de diversos foros y encuentros internacionales de la protección al consumidor en la OSD, OEA y ESPN, entre otros. Un proceso que permita acelerar esa conectividad rural que es necesaria. Como nueva ministra deberá enfrentar los procesos que se realizan por las irregularidades en el contrato de centros poblados. Como ustedes saben, los embargos que han sido decretados, no solamente por el Ministerio de las TIC, sino también por parte de la Contraloría General de la Nación, es mucho más de lo que se dio en el anticipo y lo que esperamos es que esos recursos puedan monetizarse. Carmen Ligia, además, es docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia. El Gobierno Nacional confirmó que la próxima semana reglamentará el decreto que permitirá subsidiar a las empresas que contraten personas mayores entre 18 y 28 años. Además, entregó un positivo balance de la generación de empleo juvenil en Colombia. Saludamos a Diego Giraldo. Diego, ¿qué otros detalles se conocen de este decreto? Lo escuchamos. José Fernando, muy buenas tardes. Pues efectivamente este decreto que anuncia hoy el Gobierno Nacional pues beneficiará a las empresas que contraten a personas mayores de 28 años de edad y tendrá un subsidio a la nómina. Pero también el ministro de Trabajo ha confirmado que se va a reglamentar un subsidio para las empresas que se vieron afectadas o que tuvieron cierres en los meses de abril y mayo. Estas fueron las declaraciones del ministro de Trabajo. Lo vamos a reglamentar para la próxima semana. Reitero, son mayores de 28 años, hombres 10%, mujeres 15%. Esto es concurrente también para seguir apoyando con el subsidio del PAEF, para apoyar las nóminas. En Bogotá se acabaron las dosis de Moderna que comenzaron a ser aplicadas este fin de semana. La capital está a la espera de la distribución de un nuevo lote para completar las segundas dosis. Estos días se han registrado largas filas en diferentes puntos de vacunación para la segunda dosis de Moderna, lo que provocó que hoy las dosis estuvieran agotadas. De las 689.200 vacunas de Moderna que recibió el país en las últimas semanas, a la capital le fueron asignadas 62.580. Recuerden que en la ciudad de Bogotá son hasta 580.000 las personas que estaban en espera de su segunda dosis. Estas 63.000 que nos llegaron las aplicamos entre el día sábado, el domingo y ayer lunes. El drama continúa para las personas que se aplicaron su primera dosis de Moderna y aún no pueden completar su esquema. Para Laura Rodríguez podría afectar su trabajo. Saqué tiempo, saqué permisos, saqué un montón de cosas y me dijeron que no, que en Santa Fe me madrugué a las 5 de la mañana para hacer fila y en Santa Fe me dijeron ya no hay. Otros ciudadanos indican que han tenido que recorrer varios puntos y realizar largas filas, pero que al final no han podido recibir la segunda dosis de la farmacéutica. Y ahorita, pues vea, ya perdí la avenida hasta el Tunal, me dirijo hasta acá y que tampoco hay nada, entonces sí, me afecta bastante. Tengo una comorbilidad, entonces necesito, pues desde hace, de hecho hace un mes exactamente hoy, que ya debía habérmela aplicado. La Secretaría de Salud aseguró que están a la espera de nuevas entregas de la vacuna de Moderna. Sin embargo, hacen un llamado a la ciudadanía que requiera dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Janssen a que se acerquen a los puntos porque la capital sí cuenta con dosis suficientes. Vuelve el gran fin de, del 28 al 30 de septiembre, 72 horas de descuentos. Ingresa ya a www.elgranfinde.com y recompénsate haciendo ese viaje pendiente. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Llegó el momento de compartir con ustedes la actualidad deportiva, así que bienvenidos. Hay muchísima expectativa porque genera la jornada de hoy de Champions League por los grandes partidos que se jugarán. Ustedes ya están agendados porque sin duda el más importante va a ser el del Paris Saint-Germain ante el Manchester City, que tendrá como protagonistas a Messi, enfrentando al técnico con el que ganó todo con el Barcelona, Pep Guardiola. También habrá
colombianos en los juegos del Real Madrid, Sheriff, Porto, Liverpool, Leipzig y Brujas. El partido del día lo protagonizarán Paris Saint-Germain de Messi, Neymar y Mbappé contra el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, que conoce también al astro argentino, que hasta le teme. Messi habla por sí mismo, no hay que describir ni decir nada más. Lo que ha hecho en su carrera es más que excepcional. Ahora, el tridente hay que frenarlo. Con toda esta calidad, ni yo sé qué voy a hacer para pararlos. Son demasiado buenos. El otro partido prometedor de la jornada será el Porto contra Liverpool. Los colombianos Luis Díaz y Mateus Uribe, protagonistas con el equipo portugués, entrenaron con regularidad y serán seguramente titulares. La jornada se completa con los partidos Shakhtar Inter, Ajax Besiktas, Real Madrid Sheriff, Milán Atlético de Madrid, Borussia Dortmund Sporting Lisboa, Paris Saint-Germain Manchester City, Porto Liverpool y el Leipzig contra el Club Brujas de Bélgica. Sigamos hablando de fútbol, pero concentrémonos en Colombia, porque en el cierre de la fecha 11 de la Liga Equidad y Atlético Huila, que sigue confirmando cada jornada su destino a la B, empataron a un gol. Aquí están los tantos, vámonos con las acciones y nos ubicamos en el Estadio Guillermo Plazas al Cid para que ustedes puedan ver lo que ocurrió, y este fue el primer tanto que llegó por parte de la visita con Amaury Torralbo, y es que definitivamente los Sopitas parecen estar condenados a esa segunda división porque se repartieron los puntos y tenían que era sumar, permitieron que la Equidad sumara de primero, abriera ese marcador, y luego en el minuto 74 fue Kevin Palacios que logró la paridad, pero recuerden que Equidad se está ubicando 16 de la tabla con 11 puntos, los dos están súper lejos del grupo de los 8, y Huila es penúltimo con 7 unidades y además colero del descenso con 95. Próxima fecha, Huila visitando América y además Equidad recibiendo a Deportes Quindío. El equipo colombiano de atletismo tuvo una destacada actuación en el sudamericano sub-18 de la disciplina que se realizó en Paraguay. Colombia terminó como subcampeón general del evento con 11 medallas de oro, 8 de plata y 10 de bronce. Espectacular lo que hicieron nuestros atletas. La delegación nacional terminó detrás de Brasil, que fue quien se coronó campeón general. María Alejandra Murillo, Melanie Bolaño y Laura Martínez fueron las colombianas más destacadas, con atención, 3, 3 y 2 medallas de oro respectivamente, así que nosotros muy orgullosos de nuestros colombianos y siempre en RTVC Noticias contando lo que ocurre en el deporte. Hasta aquí la información deportiva. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Iniciamos en Reino Unido, donde la escasez de fuerza laboral para el transporte de mercancía ha detonado un desabastecimiento generalizado, principalmente de gasolina. Acá les contamos el trasfondo que llevó a este país a enfrentar esta situación. Hay relación entre el Brexit, el divorcio del Reino Unido con la Unión Europea y la actual crisis de la gasolina que resiste ese país. La respuesta es sí. La administración Johnson, desde ese punto de quiebre, restringe la contratación de fuerza laboral del bloque comunitario. Los transportistas, muchos de ellos de origen rumano, portugués, español o francés, por ello comenzaron a escasear en suelo británico. El flujo habitual de elementos tan necesario como la gasolina se estancó, y así se ve en el territorio insular. La situación ha escalado a estatus de crisis. Las interminables y kilométricas filas por combustible se rutinizan. Trabajadores esenciales como médicos y profesores piden al inquilino del 10 de Downing Street ser priorizados para obtener gasolina y así poder ir a trabajar. El gobierno, con permisos laborales especiales, comienza a dar asomos de ceder. Coincidencias y un mismo sentir ante la situación de los migrantes venezolanos en países como Chile fueron el centro de la agenda de la breve pero fluida tercera ronda de diálogos entre gobierno y oposición de Venezuela en México. Condena la xenofobia y la promesa de avances son el balance de esta jornada que el mismo Nicolás Maduro aplaudió. Las recientes reacciones a la diáspora venezolana que ha permeado a todo el continente, principalmente el Cono Sur, consecuencia de la crisis interna de ese país, paradójicamente se vuelve un punto coincidente entre los delegados de oposición y del régimen de Nicolás Maduro en suelo mexicano, donde adelantan diálogos. Las delegaciones expresaron su rechazo a los actos de xenofobia y violencia contra las familias venezolanas ocurridos recientemente en la República de Chile. Hechos que incluso fueron rechazados y que tienen eco en el Palacio de Miraflores. Le he dado instrucciones personales
y precisas a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, al canciller Félix Plasencia, para que a través de la Cancillería de inmediato procedamos a un plan Vuelta a la Patria de todos los venezolanos y venezolanas que están en Iquique, Chile. Ese acercamiento de posiciones entre las partes apunta en varias direcciones, pero no son reveladas aún. Solo se estableció que el norte que los ocupa será un mecanismo de consulta que reúna a diversos actores políticos y sociales, nacionales y extranjeros, de cara a dar un giro a la crisis política y económica que afronta Venezuela. Adquisición de viviendas y bienes de primera necesidad es el objetivo de los más de 10 millones de euros que el gobierno español destina para ayudar a los afectados por la erupción del volcán en la isla de La Palma. La actividad del Cumbre Vieja continúa. La situación por el momento es la siguiente. Hay 258 hectáreas cubiertas por ríos de lava. El magma sigue avanzando lentamente en dirección al municipio de Tazacorte y está al menos a 800 metros de la costa. Las autoridades temen que al contacto con el agua, la lava genere explosiones y emisión de gases altamente tóxicos. Y miren esta historia, se busca a Gasper, uno de los perros que hace parte del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y que tiene mucha experiencia en búsqueda de personas desaparecidas, pero que precisamente en medio de una labor de rescate en el Cerro de Guadalupe se extravió. El canino contribuyó con el rescate de una familia entera en el cerro y los bomberos de la ciudad piden ayuda a la ciudadanía para encontrarlo. Cualquier información puede ser reportada a una estación de policía, bomberos o cualquier alcaldía local o simplemente marcando el 123. Por favor, ayúdenos a encontrar a Gasper, se lo vamos a agradecer con todo nuestro corazón y estamos seguros que Bogotá también te lo agradecerá. Vuelve el Gran Finde, del 28 al 30 de septiembre, 72 horas de descuentos. Ingresa ya a www.elgranfinde.com y recompénsate haciendo ese viaje pendiente. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Atentos porque en oportunidades de trabajo el SENA está ofreciendo 30 vacantes para que ingenieros mecánicos trabajen en Austria. Lápiz y papel porque ya les contamos de qué se trata. En oportunidades para que ingenieros mecánicos trabajen en Austria, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección Persona y luego ingresar en la parte inferior a Convocatorias Internacionales y escoger la oferta de Austria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos. Al ingresarla aparecerán las generalidades y requisitos como tener diploma universitario que acredite el título, contar con mínimo 3 años de experiencia laboral en el área, tener dominio del idioma alemán e inglés y, por supuesto, pasaporte vigente. Atento, porque son 30 vacantes con contrato a término fijo, con un salario de 9.500.000 pesos más prestaciones sociales como seguridad social integral, horas extras y subsidio de transporte y de alimentación. En caso de ser seleccionado, el empleador le indicará las condiciones y requisitos de viáticos para desplazarse a donde se ejecutará la vacante. Recuerde que la convocatoria va hasta el 21 de octubre del 2021. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Historia de mi familia paterna por mucho tiempo. Al principio de este viaje tenía miedo de enfrentarla de nuevo. Nuestras imágenes familiares revelan nuestra herencia y forma de ver la masculinidad. El legado de mi familia solo puede cambiar si alguno de sus hombres se niega a continuar. Secretos de Hombres, una serie documental sobre las relaciones familiares y las nuevas masculinidades. Sábado 2 y domingo 3 de octubre, 4 y 30 de la tarde. Lunes 27 de septiembre, 1 y 50 de la tarde. Serie documental ganadora de la convocatoria Mintic 2020. Estás viendo RTVC Noticias, emisión mediodía. Vuelve el Gran Finde, del 28 al 30 de septiembre, 72 horas de descuentos.
Ingresa ya a www.elgranfinde.com y recompénsate haciendo ese viaje pendiente. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Comienza una nueva edición de la Semana Artbo, que hace parte del programa de artes de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta es una nueva alternativa para conectar al público con la escena del arte. Veamos. Del 29 de septiembre al 3 de octubre se realizará la Semana Artbo, un evento que reúne a los amantes del arte, coleccionistas y a los ciudadanos en general. Ofreciendo una experiencia alternativa y segura para reconectar a todos los públicos interesados con la escena del arte colombiano e internacional. El público podrá recorrer las exhibiciones de galerías locales que a su vez se convierten en anfitrionas de galerías del mundo. En esta ocasión, el evento se realizará fuera del recinto ferial, para tomarse Bogotá, a través de 5 circuitos organizados, el Centro Histórico, La Macarena, Chapinero y Teusaquillo, Norte y San Felipe. Varios museos, 10 espacios culturales y 31 galerías de Bogotá serán parte de esta programación especial. RTVC Noticias del Mediodía. Artículos de la Declaración de Derechos Humanos. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ley de alivios financieros y no financieros que busca beneficiar a 250.000 pequeños y medianos productores del sector agropecuario en el país. El Gobierno Nacional puso en marcha la nueva Ley de Alivios Financieros y No Financieros. Los productores van a tener la posibilidad de lograr con donaciones de intereses de mora e intereses corrientes de un 100% y quitas de capital de hasta el 80 al 95%. Aquellos deudores con más de 180 días de mora al 30 de noviembre de 2020 se pueden acercar a cualquier oficina del Banco Agrario de Colombia o comunicarse a la línea 018000-915-000 y aquellos deudores de los programas PRAN y FONSA comunicarse con Finagro o la Agrolínea Nacional 018000-912-219. A continuación, Música Maestro. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Maestro Tila. Carita, ¿tú por qué no te has ido a dormir? Mañana no te vas a levantar temprano. Ah, porque no quiero ir. Mentira, mentira. Sí, ya me voy, ya me voy. Adiós, princesa, que pase buena noche. Hasta mañana, claro. Cascarita. Adiós, Cascarita. Bien. Perdóname que te venga a molestar a esta hora, pero yo quería hacerte una pregunta. ¿Dios puede dar una tilana? Sándalo, ¿tú para qué llamaste a Juanita por teléfono? Una melodía que yo quiero compartir. Música.
música, música, música de mi alegría. Tú solo eres tú la melodía que yo quiero compartir. Pero vos estabas allá con ella, Cascarita. Nosotros te vimos. Bueno, para ver, ¿qué es lo que tiene que ver la mojarrita con el caballo? Cuéntanos el secreto, oye. ¿Lo vas a comprar o qué? No entendieron nada. Pero sobre todo usted, en serio, sobre todo usted, porque este es caso perdido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando tú? ¿Cómo el caso perdido? ¿Quién? ¿Me estás diciendo a mí? ¿Perdido de qué, oye? Mira, Cascarita, explícanos qué es lo que tenemos que entender, empezar. Pero artista, eso sí es muy fácil, ¿no? El problema no es que haya secreto, o no lo haya. El problema es que esa costumbre, ese vicio de ustedes de andar detrás vigilando a las personas, espiando a la princesita, a ver qué hace y qué no hace, ¿no? Hasta allá y decirle, preguntarle qué es lo que está pasando. Eso es todo. ¡Ay, eso es todo! ¡Ajá! ¿Y el caballo qué? ¿Se da cuenta? Caso perdido. ¡Eh, aguanta ahí, Jimmy, Jimmy! ¡Vamos a ver qué no! Espérate. Está bien, Cascarita. Si no quieres decir nada, no digas. Yo sé por qué haces eso. Se llama lealtad y a mí me gusta que sea así. ¿Así? Muchísimas gracias, don Sergio. Ahora sí me puedo dormir, ¿no? Pues sí, acostarte bien poder. Claro que sí puedo dormir, pero ven acá. Mira, ya te escuchamos, ya te respetamos y todo eso. Ahora mismo me vas a decir qué tienen que ver Rafa Madagascar, un caballo y sándalo. Sí, tiene que ver, claro, que tiene que ver que de los tres no se hace un dulce de guayaba, ¿no? Eso es lo que tiene que ver. Estoy harto, estoy cansado, ¿no? Yo no sé por qué me metieron a mí en estas cosas, ¿ah? ¿Eh? ¿Para qué me llamaron? Me metieron en este lío si yo no tengo nada que ver. Estoy más tranquilo durmiendo allá debajo de un puente o en la puerta de un banco. Yo no soy ningún santo para aguantármelos a ustedes. Ya me cansé de ustedes. Me tienen harto. ¡Adiós, artistazos! Pues fue que yo le dejé a Juanita unos encarguitos míos, ¿cierto? Por si de pronto tenía tiempo. Y ahora pues la llamé a ver si había podido hacer algo. Pues es que yo no. Yo no he debido preguntarte eso. ¿Se me salió? ¿Cómo ha sido, Natilano? Sí, a mí quién importa. ¿No le pareció muy bueno haber podido hablar con ella? Precisamente. Eso fue lo que me desbarató todo. Que yo ya tenía medio controladita la nostalgia, pero la hablada con la peladita esa me abrió todas las puertas.